Hace un año firmamos un acuerdo de colaboración entre el Museo Arqueológico Nacional y el Hospital Quirón Salud de Pozuelo, de Madrid, con el fin de estudiar a cuatro momias que tienen en el MAN, tres egipcias y una momia guanche. Inicialmente el proyecto consistía en hallar datos radioantropológicos, es decir, saber el género, la edad aproximada. Hicimos unos estudios dentales precisos de las cuatro momias para conocer tipo de alimentación, salud dental, y después también estudiamos los diferentes tipos de momificación que existen en las tres momias, porque las tres momias egipcias han sido momificadas las tres de forma diferente. Y por otro lado, estudiamos por primera vez una momia guanche con este tipo de técnica de imagen y pudimos ver lo diferente que es la momificación egipcia con respecto a la guanche. Bueno, el Museo Arqueológico Nacional, supongo que como cualquier museo, intenta siempre lograr el máximo de información histórica y científica sobre las colecciones que guarda, ¿no? Y a las momias de nuestra colección, a lo largo del tiempo, se les han hecho las pruebas que la tecnología permitían en cada momento, ¿no? La última fue en los años 70, cuando el profesor Llagostera hizo una radiografía, que era lo más, como digo, que entonces se podía hacer, unas radiografías magníficas que dieron mucha información que todavía hoy a los radiólogos les sorprende, ¿no? Pero claro, hay una nueva técnica mucho más avanzada de radiografía, que es el TAC, ¿no? El actual TAC. La verdad es que ni habíamos soñado, entre comillas, con poderlo hacer, ¿no? Pero la propia clínica Quirón, la doctora Vadillo, vino al museo a ofrecernos la posibilidad de, con los nuevos equipos del Hospital Universitario Quirón Salud, poder hacer un TAC a las cuatro momias que conservamos, tres egipcias y una guanche, que conserva el museo. Nos encontramos con cuatro momias en buen estado de conservación y nos sorprendió, porque allí donde pensábamos que íbamos a encontrar únicamente restos óseos, pudimos identificar ligamentos, tendones, incluso partes blandas en la cara de algunas de las momias, que tras aplicar procesos tridimensionales de reconstrucción de imágenes nos ha permitido reconstruir rostros faciales de alguna de las momias. Las cuatro momias son importantes. Por ejemplo, la momia guanche es la mejor conservada del mundo. Pero la verdad que cuando estudiamos a Nespamedu, que fue la primera momia a la que hicimos el TAC, vimos que estaba todo bien, y al empezar a reconstruirla y ver su rostro, un rostro de hace más de 2000 años, fue algo como muy, muy bonito, muy impactante. Y además, al empezar a reconstruirla, sobre la frente había algo, tenía una diadema. Fue algo espectacular, rodeado de la gente del museo que teníamos detrás, fue un hallazgo muy bonito. E inmediatamente después, al seguir realizando el análisis todo este tiempo, pues empezaron a aparecer unas sandalias, un collar usek, unos brazaletes, unas muñequeras, que al final resultó que tenía 15 amuletos y luego tenía 5 joyas. Y luego con esto se realizó una reconstrucción tridimensional para superponerlo con la momia en Nespamedu y que solo estuviesen visibles dichos amuletos y las joyas, que fueron unas imágenes muy espectaculares. Nosotros no teníamos ninguna idea de cómo había sido la vida de cada una de las momias, pero ya cuando empezamos a estudiarlas en profundidad nos llamó la atención la momificación de Nespamedu por haber sido más meticulosa y más laboriosamente realizada. La momificación en Egipto se realizaba primero siguiendo un proceso de deshidratación, se incluían los cuerpos en sales de natrón para deshidratarlos y a continuación se retiraba después de 45 o 70 días, se les aplicaba unas sustancias oleosas, aromatizadas y luego se envolvían en vendajes. Entonces, en ese punto, en cuanto a la envoltura de esos vendajes, sí que nos dimos cuenta que había diferencias entre las tres momias egipcias y la de Nespamedu es una auténtica obra de arte. Fue envuelto los dedos pulgares por un lado, por otro lado el resto de los dedos y luego brazos y piernas y la cabeza por separado. A continuación se vendó todo el cuerpo entero y se han podido identificar hasta tres tipos distintos de tejidos de las vendas. Entre las capas de vendajes se aplicaron resinas para compactar todo y que el cuerpo se conservara lo mejor posible y ya finalmente se cubrió con un sudario rojo y los cartonajes.
En el caso de las otras dos momias egipcias, la momificación fue muchísimo más sencilla. Se han encontrado incluso vendas sueltas por la falta de aplicación de la resina, y en una de ellas se ha visto que la cabeza estaba prácticamente sin vendar. Esto ya nos puso sobre la pista de que Nespamedu debía pertenecer a un rango social más elevado, ya que la momificación en Egipto, pues en función del rasgo social, era más elaborada o no. La momificación entre las egipcias y la momia guanche es bastante diferente. En ambas se utilizó el proceso de deshidratación, y en la momia guanche lo que hacían era exponerla sobre arenas calientes, y luego a veces los cuerpos se ahumaban en hogueras nocturnas y posteriormente se limpiaban, pero en este caso no se visceraban ni se les extraía el cerebro, y esa es la gran diferencia con la momificación de las momias egipcias. Esto fue una cosa impresionante, esta relación de verlo, el equipo multidisciplinar, ver lo que era, y este descubrimiento fue algo muy importante. La verdad que luego, como Nespamedu tenía un cartonaje dorado que lo recubría por fuera, vimos que coincidían figuras de ese cartonaje con las placas que teníamos dentro. El análisis de los cartonajes, que dice que Nespamedu era sacerdote de Imhotep y médico del faraón, pues claramente, al ser el cartonaje claramente suyo, pues estamos seguros que corresponde a él. Y claro, y para nosotros el corroborar que era médico del faraón, pues para el equipo médico que formaba parte de esta investigación, pues fue algo muy, muy bonito. Gracias a la enorme resolución del escáner y a un complejo proceso de reconstrucción y procesamiento de las imágenes mediante técnicas tridimensionales, que han sido miles y miles de imágenes, se ha podido descubrir mucho acerca de las patologías que sufrieron las momias. En el caso concreto de Nespamedu hemos encontrado fracturas costales derechas, que nos indica que sufrió algún impacto fuerte durante su vida que no le ocasionó la muerte. Y en el caso de una de las momias egipcias, la momia más joven, donde no esperaríamos encontrar cambios artrósicos, se han descubierto en una única localización, y es en el pubis, por lo que estuvo embarazada. Es un hallazgo que nos permite saber que estuvo embarazada. En el caso del estudio antropológico, lo que hacemos básicamente es hacer un estudio óseo detallado, fundamentalmente del cráneo, un estudio dental, estudio de las costillas y de la pelvis principalmente. Eso nos ha permitido confirmar que en efecto, de las tres momias egipcias, una, que se tenía la duda de si era hombre o mujer hace de años, efectivamente es un hombre, pertenece a un hombre. Esto ya lo dijo Esteban Llagostera, que fue el que hizo el primer estudio radiológico en 1978 con las técnicas que disponía, y eso lo hemos podido confirmar. Y aparte hemos podido determinar su edad, era un varón que rondaba los 50 años. Las otras dos momias femeninas, una de ellas muy joven, de 25 o 30 años, y la otra es una momia de unos 40 años aproximadamente. Este equipamiento está disponible en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo. Obviamente no es un equipamiento que hayamos puesto para hacer momias, es un equipamiento que utilizamos a diario a beneficio de nuestros pacientes, ya que emite un nivel de radiación ultra baja, y eso es una ventaja muy importante.